Apreciados televidentes, en estos momento vamos a considerar un tema de mucha importancia, ya que hay mucha confusión en el mundo. Y queremos que las Sagradas Escrituras, que es la autoridad, pueda decirnos cómo salir de esa confusión que está llenando el mundo. Aquí tenemos en las Sagradas Escrituras un texto en Juan 8:32 que dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre definitivamente par, parece que estamos esclavizados de algo y sí estamos esclavizados de algo, de la confusión, del pecado que reina hoy en el mundo y la Sagrada Escritura quiere sacarnos de ese problema, de ese dilema. Así es que consideremos, mis queridos hermanos, lo que la Escritura nos está diciendo. Hay cuatro columnas importantes. Cuatro columnas importantes en la verdad. La verdad es la verdad de Jesucristo. Así es que, mis queridos, la primera verdad la encontramos en Juan 14, 6. Jesús le dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Notemos una cosa muy importante aquí: es que Jesucristo está diciendo que Él es la verdad. Y. Él solo no es la verdad, pero definitivamente este, hay otras verdades que están alrededor de nuestro Señor Jesucristo, pero Él es el centro de la verdad y queremos que ustedes puedan notar que Jesucristo quiere guiarnos a toda verdad. Así es importante que nosotros entendamos esto. La segunda verdad la encontramos. En Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y es interesante que notemos ahora que Jesús es la verdad, y también su palabra es la verdad. Pero también tenemos otra verdad que es importante para nosotros. Y de las columnas, en Juan, primera de Juan 5, 6, dice lo siguiente. Leamos para ustedes lo que dice aquí 1 de Juan 5, 6. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y tenemos aquí que el Espíritu Santo es también la verdad. Jesús es la verdad, la palabra es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Tenemos esta columnas que forman la iglesia del Señor. En esta hora queremos presentarle la próxima columna que está en Salmo 119. Salmo 119. 142 dice lo siguiente, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Es interesante, mis queridos, que podamos notar que hay cuatro columnas que forman la iglesia del Señor, la iglesia del Señor en todo el mundo. Y aquí está diciendo que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad y es el centro de la verdad. La palabra es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad y su santa ley es la verdad. Interesante. Ahora, hay un texto aquí muy interesante que está en Primera de Timoteo 3, 15. Y es importante para nosotros poder entender este texto y escucharán ustedes. Y si no fuera tan presto para que sepas cómo te conviene conversar, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Columna y apoyo de la verdad. Quiere decir que la iglesia está fundada sobre esas cuatro columnas. Jesús, la palabra de nuestro Dios, tenemos aquí el Espíritu Santo y también la santa ley de Dios. Así es que la iglesia... Es columna de la verdad. Y es interesante que podamos notar algo. Si fuéramos a quitar una de esas columnas, ¿cuál de ellas quitaríamos? Pues definitivamente vamos a comenzar por una que no tiene mucha aprobación, pero que hay que quitarla, y es la ley de Dios. Eh, si quitamos la ley de Dios, hay un tremendo problema. Si lo encontramos en Primera de Juan 2, 3 y 4. Y dice. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Al quitar esta columna de la ley de Dios, de la iglesia, entonces encontramos que hay otra columna que también está en peligro de caer. Y esa está en Hechos 5. 32, Hechos 5, 32 nos dice lo siguiente respecto a cuál es la próxima columna que se afecta. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que obedecen. Noten ustedes que el Espíritu Santo es la próxima columna que queda afectada cuando se quita la ley de Dios, porque dice que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Y si no hay espíritu, también, ¿cuál es la próxima columna que va a quedar afectada? Pues encontramos algo aquí interesante en 2 de Pedro 1.19. 2 de Pedro 1.19 dice lo siguiente. Acerca de esa columna maravillosa. Tenemos también la palabra profética más permanente, la cual haced bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Aquí está diciendo que el lucero de la mañana no es otro que Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de propia interpretación, que usted por más que sepa que haya estudiado, usted no puede interpretar la Sagrada Escritura por su cuenta. ¿Por qué razón? La Sagrada Escritura nos está diciendo por qué razón no es así. Sigue diciendo porque la profecía no fue en los tiempos. Pasados traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Del Espíritu Santo. Y no es entonces. La escritura es un libro humano, sino es un libro divino que el Señor ha establecido para que pueda guiar a los hombres a la verdad, para que se acabe la confusión que se ha levantado hoy sobre la faz de la tierra. Pero tenemos todavía una cuarta columna, nos falta una columna. Y es interesante aquí en Isaías 4, encontramos esa columna 1. Isaías 4, 1. Echarán manos de un hombre, ese hombre es Jesucristo. Siete mujeres. El número siete es perfecto. Todas las iglesias, porque las mujeres aquí son iglesias, en aquel tiempo diciendo nosotras comeremos nuestro pan. O sea que ellas quieren nada más que comer su pan. Y nosotras vestiremos nuestras ropas. Quiere decir que no quieren tampoco las ropas de Jesús, ni el pan ni las ropas. Que entonces es lo que quieren. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras. Quita nuestro aprobio. Aquí encontramos ahora, mis queridos, que el Señor está diciendo en su palabra que al que da él como columna y todo el mundo busca al Señor claro y tiene que ser así, pero Jesús solo no es la verdad. Hay verdades que están alrededor de nuestro Señor Jesucristo y esas verdades hay que también vivirlas, creerlas y llevarlas a otras personas. Es interesante notar aquí entonces que estamos viviendo en un tiempo de mucha confusión. ¿Qué cosa es verdad? ¿Qué cosa es verdad? Verdad es Jesús. Verdad es la palabra de Dios. Verdad es el Espíritu Santo. Verdad es la santa ley de Dios. Y la iglesia está sentada sobre esas cuatro columnas. Y el Señor quiere que mantengamos esa verdad para que la gente sea feliz, la gente sea contenta, la gente esté verdaderamente sirviendo en la forma correcta que Él quiere, ya que hay tanta confusión, tanto dolor y tanto sufrimiento en este mundo. La ley de Dios es una norma de conducta, es la que hace diferente a una persona en su su forma de vivir en su forma de tratar en su forma de ser, su forma de hablar en su forma de pensar eh, tenemos a la escritura que es la palabra de dios que fue la que creó los mundos y, que, y nos creó a nosotros definitivamente aquí encontramos mis queridos que la escritura hay que leerla con toda. Toda, toda reverencia. Y el Espíritu Santo, que es un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros para que estas cosas se puedan cumplir. Jesucristo hace dos mil años hizo un gran trabajo para nosotros, pero si no fuera por el Espíritu Santo, no estuviera vigente. Hubiese pasado como una historia más de un hombre más que murió. Y encontramos aquí que el Espíritu Santo es el que hace que esté vigente la historia sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Aquí definitivamente nos habla la palabra de nuestro Dios y dice lo siguiente en Proverbios 23, 23. Proverbios 23, 23 dice lo siguiente. Un texto que debemos recordar siempre hablando acerca de la verdad. 23, 23 dice, compra la verdad. Y no la vendas. La verdad nos ha de libertar. Pero también dice, compra la verdad. Y no la vendas. Porque hoy se está vendiendo lo que la gente llama verdad. Y necesitamos creer en la verdad. La verdadera verdad que tiene a Cristo en el centro. Las verdades que están alrededor de Jesús. Las Sagradas Escrituras, porque es la autoridad del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo, que está en la vida del hombre, para poder entender las Sagradas Escrituras. Y la Santa Ley de Dios, que es la que nos hace vivir una vida consagrada a su servicio. Estamos llegando a uno de los momentos más clamorosos del mundo en que necesitamos confiar en las Sagradas Escrituras. Aquí vive Él. Vive nuestro Señor Jesucristo en este libro maravilloso. Vive Él. Y definitivamente, mis queridos, necesitamos caminar con Jesús, vivir con Jesús, hablar con Jesús y estar con Jesús. Ahora fíjense, Él tiene para nosotros una vida de felicidad, una vida extraordinaria, una vida de gozo y de felicidad. Una vida donde verdaderamente ya no va a haber problemas. Y aquí está en Isaías. El libro de Isaías 26.2 dice lo siguiente. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Es interesante, dice, guardadora de verdad. No está diciendo, sino guardadora de verdades. Es interesante que las puertas de la ciudad eterna, de la ciudad de Dios de la Nueva Jerusalén, se va a abrir para nosotros, pero dice que entrarán por ellas las gentes guardadoras de verdades. Qué maravilloso es entonces, mis queridos, notar que Él tiene para nosotros un mundo mejor, una vida mejor. Aquí tenemos en el Apocalipsis 21, 1, cuando dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar. Ya no es. Quiere decir que el Señor va a arreglar este mundo. El Señor va a cambiar este mundo. Este cielo que está hoy y la tierra que vemos hoy van a ser cambiadas. Van a ser verdaderamente purificados, muy purificados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el Señor tiene para nosotros un mundo mejor cuando nosotros podemos encontrar la verdad y vivir la verdad y creer la verdad, respetar la verdad y enseñarle la verdad a otras personas. Es interesante que nosotros podamos entender estas cosas hoy cuando estamos viviendo en un mundo de confusión. Dice la Sagrada Escritura, limpiará... Eh, Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más y no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas son pasadas. Quiere decir que otro problema que será quitado es la muerte. El llanto, el dolor, el sufrimiento va a ser quitado de los hijos de los hombres porque el Señor dice que la verdad nos restaurará, la verdad nos libertará, compra la verdad. Y no la vendas porque nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él quiere enseñarnos día tras día todas estas verdades maravillosas y él quiere que tú puedas entenderlas, querido televidente. Es maravilloso que nuestro Dios ha llegado hoy a tu casa con una verdad inconfundible. Ha llegado a esa verdad gloriosa. Aquí en las Sagradas Escrituras menciona en Apocalipsis 14 algo interesante que cuando esa verdad llega a tu corazón sucede algo maravilloso y es así lo que dice la escritura catorce ocho dice lo siguiente y otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia aquella grande ciudad porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación la palabra aquí, Babilonia, quiere decir todo lo que es falso, todo lo que es confusión. Cuando la verdad llega a nuestros corazones, entonces lo que es falso, lo que es confusión, cae. Mis queridos amigos, estamos llegando a un tiempo difícil, a un tiempo difícil porque los valores se han cambiado. Y hoy cada cual tiene su camino, su caminito, donde... Cada cual piensa cómo es que deben ser las cosas y no solamente eso, sino que hemos expulsado a nuestro Dios de nuestra vida porque cada cual se ha convertido en un Dios y hoy, si hay que salvar a alguien, hay que salvarlo de nosotros mismos, de ese yo tremendo que nosotros tenemos y que creemos que somos alguien y que creemos algunas cosas y estudiamos y oímos lo que dicen los demás y lo creemos, pero el... Hay que creer lo que dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tiene una verdad grande para usted y usted necesita buscar esa verdad en las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo lo va a guiar y el Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas que tiene que hacer porque definitivamente Él es eh, director del Departamento de Instrucción de las Sagradas Escrituras cuando dice... Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que tomará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo cuando viene, no viene ahora a estar enseñando algo diferente que fue lo que Jesucristo hizo. Jesucristo es el Dios del cielo. Es el que vino a buscar al hombre porque tenía que venir a buscarlo, porque definitivamente tenía que ser en forma humana. Nuestro Dios nos ama y nuestro Dios nos quiere. En Juan 3, 16 dice lo siguiente, algo interesante, texto universal que todo el mundo conoce, y dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nuestro Dios ha enviado a su Hijo y Él quiere llevarnos a ese mundo glorioso. Él es nuestro Salvador. Él nos ama como nosotros no podemos pensar. Hoy en el mundo lo que es tristeza y dolor, críticas y la gente tiene temor de tratar a los demás, pero Jesucristo te ama. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos de los siglos. No importa lo que tú hagas, no importa cómo estés viviendo, Él te ama como está porque Él no tiene nietos. Lo que tiene son hijos. Son hijos que aunque se han descarriado definitivamente, el Señor ha venido a buscarlos. Y Él tiene todo, todo ya arreglado para traer a todas las personas para ponerlas en el reino eterno. En esta hora definitivamente. El Señor tiene para nosotros esta gran verdad. Esperamos que tú puedas pesarla en tu corazón. Esperamos que tú puedas definitivamente ver qué es lo que está sucediendo en tu vida y que tú puedas repasar si verdaderamente Jesucristo es una verdad grande para ti. Que si las sagradas escrituras son verdaderamente su palabra. Que si el Espíritu Santo vive en tu corazón y que hoy al vivir tú vives a través del comportamiento correcto que te da la santa ley de Dios. Esas cuatro columnas son verdaderamente las que mantienen a la iglesia en el lugar de perfección. El Señor te ama y el Señor te quiere. Así es que medita profundamente en esto, medita en lo que estás escuchando y busca las sagradas escrituras. Y que el señor te inspire a buscar todas las cosas y a entender todas las cosas porque eres maravilloso necesitas la ayuda de tu, su espíritu santo para que puedas entender la sagrada escritura él te ama él vino a buscarte y el espíritu santo anda buscando almas para el reino de los cielos ahora mismo tenemos unos textos que nos pueden seguir indicando acerca de qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Aquí en Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten ustedes que el amor hacia Dios tiene que, deber, tiene que ser también acerca de guardar sus mandamientos. Pero no es solamente eso, sino que dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador de las verdades que estamos y las columnas que estamos verdaderamente tratando en esta hora. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador porque Jesucristo era el primer consolador y a Él tenía que irse, al Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Así que aunque Jesús se iba, iba a dejar a su Espíritu Santo para que pudiera hacer el trabajo con el ser humano. En el 26 de Juan 14 dice más el consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y es interesante que el Señor recalca una y otra vez respecto a estas columnas y sigue diciendo el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. En el quince días dice si guardares mis mandamientos, estaré en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi padre y estoy en su amor. Así que Jesús es el ejemplo vivo verdaderamente de cómo es que nosotros debemos de vivir en esta mente y de qué cosa es la que debemos de creer. Para que nosotros podamos tener toda verdad que sale de la boca de nuestro Dios. Él siempre ha buscado personas que están viviendo en este mundo con necesidad. Todas están necesidades, pero cuando Él vino a este mundo anduvo haciendo bienes y sanando las personas. En cierta ocasión había una mujer que tocó el vestido del Señor las con mucho esfuerzo porque había mucha muchedumbre y entonces Él paró y le dijo a sus apóstoles que alguien lo había tocado, pero los apóstoles dijeron, ¿cómo es posible que alguien te haya tocado? Si la gente te aprieta y te tira hacia allá y hacia acá? Dice, "Porque de mí ha salido virtud." Queremos darnos cuenta que esa fe maravillosa puede mover el brazo poderoso de nuestro Dios en favor nuestro. Así es que tengamos la fe que él quiere que tengamos para que creamos que Jesús es verdaderamente mmm, la columna principal de la verdad, que las sagradas escrituras nos hablan acerca de Jesús y lo que Él quiere que hagamos, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y que la santa ley de Dios es la que nos motiva para vivir una vida llena de gozo y de felicidad en este mundo, haciendo bienes no solamente para Dios, sino para los hombres también, ya que los mandamientos están divididos en dos partes, cuatro que es el amor hacia Dios y seis, que es, es el amor hacia el prójimo. Así que nosotros amamos al prójimo y amamos a nuestro Dios cuando obedecemos los diez mandamientos. Es interesante notar que Él siempre está apelando para que nosotros podamos seguir haciendo su santa y divina voluntad. La gente va a mirar, la gente va a mirar. Porque la gente tiene buenos ojos, la gente va a ver qué es lo que hacemos, si lo hacemos bien o no lo hacemos mal, y la gente espera lo mejor de nosotros. Definitivamente, ellos dicen, pero esta persona está haciendo algo que no debía hacer, pero dice la escritura que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, las personas quedan verdaderamente impresionadas porque verdaderamente estamos viviendo una vida como la que el Señor quiere que vivamos. Aquí estamos en esta hora dando esta reflexión porque hay mucha confusión en el mundo. Demasiada confusión en el mundo y la Sagrada Escritura tiene el propósito de quitar la confusión que reina hoy en el mundo. Hoy los hombres se adoran unos a otros, se aman unos a otros, los hombres están nada más que pendientes a lo que ellos aprendieron el, para que podamos hacer lo que la gente quiera. Pero definitivamente, mis queridos, ha llegado la hora. Cuando nosotros debemos de hacer lo que la Sagrada Escritura dice que debemos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Estamos en el momento preciso para que podamos hacer la voluntad de Dios. Oh, mi Dios, ha llegado la hora cuando tú nos vas a dar una grande bendición y nosotros podemos decirle al mundo cuánto tú amas al mundo y hacerle conocer a la gente que nosotros somos personas felices porque Él nos ha amado nos ha librado del poder del pecado a través de su Espíritu y su palabra, porque definitivamente el Espíritu Santo no trabaja independientemente de la Sagrada Escritura, trabajan juntos los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Es maravilloso entonces notar que ambos están unidos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en la salvación del hombre. Tiene un comienzo la salvación. Comenzó en el plan de Dios, que lo ejecutó a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy el Espíritu Santo hace vigente el trabajo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y no solamente en la cruz, sino el vivir 33 años en este mundo de miseria sin haber pecado contra la voluntad de Dios. Mantuvo haciendo. Pecado es violar la ley de Dios. Él se mantuvo haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. Es maravilloso que nosotros aprendamos a hacer lo mismo con humildad, con mucha humildad, porque el Señor verdaderamente nos va a dar el poder para que podamos hacerlo. Sus sagradas escrituras, junto con el Espíritu Santo, nos van a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dice, y cuando Él viniera en 16.8 de Juan, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. El pecado grande verdaderamente no es creer en Jesucristo. Juan 14, 1 dice, no se trube vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Hay mucha gente que cree en Dios, pero cuando llegamos a Jesucristo, pues la gente ya tiene dudas. Pero aquí dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Ok, está bien, creed también en mí en la casa de mi Padre. Muchas moradas. Ay, y definitivamente los acompaña siempre con las moradas y la tierra nueva. Gracias te damos Señor en esta hora porque tú nos has escuchado para que los televidentes puedan entender estas grandes verdades. Cuídales y protégeles en el nombre de Jesús. Amén.